Hola, hijo, ¿estás feliz? Sí, mucho. Muy feliz, ¿verdad? Se te nota, qué alegría. ¿Cómo te llamas? Ricardo David. Ricardo David, nos tienes locos aquí a los tres. Ha sido excelente lo que hiciste esta noche. Gracias. ¡Enamorada! ¡Wow! ¿Cuántos años tienes? 10 años. ¿Hace cuánto que cantas de esa manera tan impresionante? Bueno, estudiando música, tengo 1 año. Okay. Pero de cantando así, desde los 2 años. Muy bien. ¿Y de dónde eres? Yo te oigo un acento costeño muy sabroso ahí. Bueno, yo soy de Venezuela, de un hermoso pueblo llamado San Joaquín. ¡Ay, qué chévere! El bienvenido, mijo. Pero ahora estamos acá, en un hermoso país que nos recibió con los brazos abiertos. ¡Gracias, Colombia! ¡Bien, papi! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! O sea, te veo primero y me siento orgulloso. Es el tipo de venezolanos que me hace sentir orgulloso. Gracias. Que a pesar de la adversidad y a pesar de que tienen que cambiar de locación, ¿verdad?, para encontrar una mejor vida, se adaptan, agradecen y hacen las cosas bien. Y tú estando en ese escenario me demuestra que estás haciendo las cosas bien. Gracias. Y que tu familia... No voy a tratar de abusar del recurso de que somos paisanos, ¿verdad? Sí. Pero quiero que sepas que creo en ti. Yo sé que ellos también creen en ti. Lo está utilizando, no le creas. No. No le creas. ¿Quién te hizo elegir esta canción tan hermosa? Bueno, mi abuelo materno. Sí. Me ponía muchas canciones de épocas de los 80, ¿sí?, 70, de pequeño. Y de ahí me fui enamorando. Es que te queda espectacular. Gracias. Te queda espectacular. Oye, hijo, hay una cosa que me parece muy importante de poder tenerte aquí, poderte escuchar y ver ese personaje tan bonito que tú eres y el arte que traes a este escenario. Bueno, este país tiene las puertas abiertas para toda la gente que quiera venir. Para todos mis hermanos venezolanos estamos aquí listos para recibirlos. Pero no todo el mundo piensa eso. Hay gente que tiende a veces a discriminar y a no darse cuenta de que gente como tú, tan valiosa, tan especial, tan talentosa, puede venir a este país a hacernos a nosotros también más grandes. Y eso te lo agradezco, porque nos están dando una lección a muchos acá, a muchos. ¿Okay? Gracias, hermano. Es un honor escuchar esas palabras de su boca. Es un honor oírte cantar y oírte hablar a ti. Todo lo que te dicen es verdad, pero dentro de todo tiene un poquito de enamoramiento para que te vayas con ellos. ¿Y tú vas a hacer lo mismo ahora con tu próximo comentario? No, yo no he dicho nada. Me voy a quedar en silencio aquí esperando lo que Dios tenga para mí y aceptando mi destino. Ya sabes, aquí tienes las puertas del equipo Cepeda abiertas de par en par. Aquí no hay ni puerta, papá. Adelante. Lo que tú digas. Bueno, esto es muy difícil porque a los tres los admiro. Cepeda, mis respetos. Gracias. Cani, hermosa mujer, gran talento. Gracias. Nacho, mis respetos. Pero me tendré que elegir uno solo. Ay, Dios mío. No, para, aquí está muy difícil. Mira para el centro, ya está. Mira de frente. Bueno, se lo diré de esta manera. A ver. Cuando nos veníamos de Venezuela acá a Colombia, mi mamá le decía a mi papá, anda tú primero, organízate y después nos vamos nosotros. Pero mi papá no quería que nos quedáramos solos allá. Y mi papá le cantaba esta canción a mi mamá. De aquí no te vas. Ya lo dijo. Sin mí, de aquí no me voy sin ti. Aposté todo para verte, solo es cuestión de suerte. ¡Bravo! En ese juego del amor me convertí en un ganador. De aquí no te vas sin mí, de aquí no me voy sin ti. Aposté todo para verte, solo es cuestión de suerte. En este juego del amor me convertí en un ganador. Papi, grande. En el equipo te vamos a tratar con cariño. Te vamos a dar la importancia que te mereces. Gracias. Lo hiciste bien. Gracias. Dios te bendiga, papá. Amén. ¡Felicitaciones!